Toda actividad experimental necesita de unos instrumentos apropiados. A medida que la tecnología progresa, se dispone de nuevos materiales y técnicas que se incorporan a la actividad diaria. Al hablar del instrumental, distinguiremos entre el utilizado para la experimentación y el destinado a la protección personal. En nuestro laboratorio encontraremos, sobre todo, material fabricado con vidrio. El vidrio se emplea profusamente por ser inerte, transparente y fácil de limpiar. Estas ventajas compensan las precauciones a que nos obliga su fragilidad. Con el uso, estos recipientes pueden deteriorarse. Conviene realizar una inspección de su estado antes de utilizarlos, especialmente si se van a calentar. Si presentan grietas, estudiaremos la conveniencia de repararlos. El material desechado será depositado en recipientes específicos para vidrio. Los aparatos eléctricos deben usarse con las precauciones habituales, evitando que se mojen y vigilando el buen estado de su carcasa y cables. Recordemos que la carcasa no es un embellecedor. Protege el equipo de los golpes y al usuario de la corriente eléctrica en las partes móviles. De acuerdo con la normativa vigente, los equipos deben ser antideflagrantes para evitar que se generen chispas capaces de provocar una explosión en presencia de gases inflamables. Los equipos calefactores son un factor de riesgo importante. Cuando sea posible, se emplearán sistemas en los que no haya llama, como placas calefactoras y baños térmicos. Esto es particularmente importante en las prácticas que empleen disolventes inflamables. La temperatura la controlaremos con termómetros. Es importante manipularlos con cuidado, pues suelen ser frágiles. Si se rompe un termómetro de mercurio, debemos asegurar la completa eliminación del vertido, pues sus vapores son tóxicos al alcanzar una cierta concentración. Recordemos que el mercurio se evapora a temperatura ambiente. La zona afectada debe tratarse con polisulfuro cálcico y exceso de azufre, especialmente sobre las grietas. En el mercado existen equipos específicos para tratar estos vertidos. Para los equipos de protección personal individual, daremos las siguientes recomendaciones. Todas las personas que entren al laboratorio, incluso los visitantes, deberían llevar, como mínimo, una bata, preferentemente de tejido ignifugado, y gafas para la protección ocular. Los usuarios de lentillas no deben llevarlas puestas durante su trabajo en el laboratorio. En la capa de líquido retenida entre la córnea y la lentilla, se van concentrando los vapores presentes en el aire, con el consiguiente riesgo de ataque sobre la superficie del ojo. Para estas personas diremos que, normalmente, las lentes correctoras son una protección suficiente. Si la actividad lo requiere, las gafas deben ir dotadas con pantallas laterales o incluso ser de un modelo totalmente cerrado.
Cuando el riesgo de proyecciones es grande, se recurrirá a caretas que cubran y protejan todo el rostro. Para manipular productos con riesgo por contacto con la piel, se usarán guantes de resistencia suficiente, incluso delantal impermeable si el riesgo de salpicaduras lo requiere. En previsión de derrames importantes, es también conveniente equiparse con botas de goma. Por último, pensemos en los gases. Siempre deben estar disponibles las máscaras antigás, eficaces frente a las sustancias presentes y para las posibles operaciones de emergencia. En previsión de salpicaduras importantes que afecten a zonas extensas del cuerpo, es conveniente contar con una ducha o al menos una manguera que dispense un caudal de agua a baja presión que permita lavar rápidamente al afectado. Se deben tener mantas o toallas para que pueda despojarse de los vestidos contaminados. Las fuentes lavaojos son el equipo más indicado en caso de salpicadura. En su defecto, se puede usar un grifo situado a una altura que permita introducir fácilmente toda la cabeza bajo el chorro de agua. Las mantas apagafuegos son necesarias, sobre todo, si se emplean muchos productos inflamables que pudieran prender en las ropas. Los medios de extinción de incendios deben estar siempre disponibles y ser los adecuados al tipo de fuego y a la naturaleza de las sustancias implicadas. Un elemento muy importante para la seguridad del laboratorio es la vitrina. Su objetivo es evitar que los vapores que se desprenden en una reacción contaminen el ambiente de la sala. En su diseño y construcción deben considerarse otros dos aspectos: su capacidad para la contención del fuego y de posibles explosiones en su interior, evitando que afecten a los ocupantes del laboratorio. Todos los mandos deben situarse en el exterior y el motor del extractor debe situarse fuera de la campana para que así pueda seguir funcionando incluso en caso de incendio en el interior de la vitrina. No debe utilizarse para guardar material de ningún tipo. Las salidas de humos al exterior deben ubicarse de modo que no ocasionen molestias o insalubridad en otras dependencias del centro o en el medio ambiente. La utilización de filtros apropiados para retener los gases desprendidos antes de su descarga en la atmósfera es siempre conveniente y en muchos casos obligatoria. Los extractores se encargan de renovar el aire de la sala, expulsando los gases y vapores nocivos.